casa. Oh, sí. Gracias. Ha sido un placer. ¿Te apetece subir y tomar un café, una copa o algo? Jim, necesitas concentrarte para escribir la presentación de mañana. No me lo recuerdes. Buenas noches. ¿Debbie? Sí. Adiós, cariño. Que descanses. ¿Qué desea? ¿Es usted James Ferguson? Sí, ¿qué ocurre? Espero que no le moleste si le pregunto si se encuentra bien. Lo estoy, ¿por qué? Verá, no le ha ocurrido ningún suceso extraordinario en los últimos minutos. Solo su llamada. ¿Qué es lo que quiere? ¿Puedo pasar? Tengo que preparar un discurso. Lo siento, pero tengo mucho trabajo. No. ¿Sabe usted la hora exacta? Son las 11:16 en punto. Las 11:16 en punto. Debe de haber algún error. Ya tendría que haber sucedido. ¿De qué está hablando? Ya le he dicho que estoy muy ocupado, así que, por favor, ¿por qué no se marcha? Lamento las molestias, señor Ferguson. Buenas noches. Bien, buenas noches. ¿Qué tipo más extraño? Señoras y señores, me llamo Jim Ferguson y como presidente de Cene con su estrella favorita tengo el inmenso placer de recibirles agradeciéndoles su presencia aquí. Podrán degustar nuestra exquisita selección de platos dedicada a las estrellas de televisión. Hola. ¿Quiere ayudarme? Estoy atrapado y no puedo salir. Algo muy raro le ha ocurrido a mi aeroplano. Haré lo que pueda. Vamos, dese prisa. Van a empezar a zumbarnos de un momento a otro. Salgamos de aquí. Por ayudarme. Creo que aún no nos hemos presentado. James Bigglesworth. Mis amigos me llaman Biggles. Jim Ferguson. De Cene con su estrella favorita. Ah, magnífico. Así que es norteamericano. Les estábamos esperando.
Supongo que vendrán a combatir, ¿verdad? Los alemanes nos tienen localizados. Acompáñenme. Un momento. Esto es ridículo. ¿Qué demonios estoy haciendo aquí? Buenos días, Judy. Buenos días. Necesito que le dé su aprobación. Sí, sé que llego tarde. ¿Qué te ha pasado en la frente? No es nada. Tropecé con una puerta. ¿Está preparado el ensayo? Quisiera repasar contigo los costes totales. Además, tenemos un ligero problema con los envueltos. Esa fotografía es horrible. No podemos dejarla. Mira el pecho de esa chica. Jim. Jim, necesitamos esa imagen. Es moderna y está comprobado que es lo que le gusta al americano de hoy. Sexo y televisión. Tal vez, Chuck, pero no es nuestro estilo. Me reuniré contigo dentro de un momento. Sí, señor. Parecen estar diciendo, comedme. Tienen un buen aspecto. Necesitaré original y dos copias. Antes de que lo envíes, le echaré otro vistazo. Muy bien. Gracias. Jim. ¿Puedo hablar contigo un momento? Es importante, Chuck. Jim, ¿crees que te molestaría con algo que no fuera importante? Bueno, desembucha. La modelo que está en la fotografía forma parte de mi campaña para un nuevo producto. Cene con su chica ideal. Todas las cubiertas llevarán la foto de una atractiva chica en una postura sexy. He pensado que incluso podría anunciarse en el canal de Playboy. ¿Qué te parece? Cene con su chica ideal. Hablaremos de eso más tarde. Jim, ¿cuándo vas a aprender a ser diplomático? A veces Chuck tiene buenas ideas y mientras su tío dirija el banco que nos ha concedido el préstamo estará ligado a nosotros. Así que encárgate de que sea feliz. Debbie, no tengo que decirte lo importante que es esta presentación, de modo que están todos allí, ¿de acuerdo? Muy bien, pero no puedo encargarme de todo. No comprendo a qué viene eso. Tienes que intentarlo. Jim, todo saldrá bien. Así que cálmate, ¿quieres? De acuerdo, pero asegúrate de que todo esté a punto para la presentación. Debbie. Déjame un momento. Tengo que atender a este caballero. Solo será un minuto. ¿Con qué? Por lo que veo, tiene una herida en la frente. ¿Se la hizo usted anoche? ¿A qué viene este interrogatorio? ¿Se golpeó la cabeza con un aeroplano? ¿Por qué dice eso? Respóndame. Rescató al piloto. ¿Quién diablos es usted? Entonces sucedió anoche. Debe contármelo. Es importante que me diga exactamente lo que pasó. Comandante Raymond del Servicio Secreto de las Fuerzas Aéreas. ¿Qué ocurre? ¿Acaso me está vigilando? No, nada de eso. Le aseguro que debe confiar en mí. Bien. Me encontraba en mi salón elaborando un discurso cuando de repente aparecí en medio de un campo de batalla de la guerra europea. Frente Occidental, 1917. ¿Cómo se ha enterado? Por favor, ¿qué ocurrió? Un avión se estrelló. Era un antiguo biplano. Ayudé al piloto porque estaba atrapado. Entonces fue usted quien salvó a Beagles. Beagles, eso es. Por favor, continúe. De pronto empezaron a bombardearnos y el avión estalló. En ese instante volví a encontrarme en mi casa. Sé que parece una locura, pero así sucedió. ¿Qué sucedió con la cámara? ¿Cámara? La cámara que iba en el avión. ¿Logró Beagles recuperarla? No, el avión estalló antes de que pudiera recogerla. Eso fue un gran error.
Oiga, señor Raymond, o como diablo se llame, ¿le importaría decirme qué está ocurriendo? Jim, no podemos hacer el puré, se ha estropeado la batidora. Aguarda un momento, Bill, por favor. Le sucederán cosas en más ocasiones. Deberá ir a Londres. ¿Londres? Es que se ha vuelto loco. Mi dirección está en la tarjeta. Buenos días, señor Ferguson. Lleve la bandeja con más gracia. ¿Va todo bien? Por ahora sí, la proveedora de mercados nacionales acaba de llegar. Oh, vaya, tengo buen aspecto. Sí. ¿Llevo la cabeza? Sí, claro. Deseamos suerte. Vas a necesitarla, es Maxine Fay. Señora Fay, me alegro de verla, está guapísima. Gracias por venir. Hola, Ferguson. De modo que... ¿es esto? Que parece que esta vez han dado en la diana. Al menos creemos que tenemos el producto para conseguirlo. Sí, es posible. ¿Qué intentan vender? ¿Prótesis de silicona? Ah, ¿se refiere a la cubierta? Está en plan de prueba hasta que terminemos el estudio de mercado. Apenas percibo el olor. Los consumidores suelen tenerlo en cuenta. Bueno, eso es muy fácil de resolver. Oh, lo han mordisqueado. Permítame darle otra bandeja. No, déjelo. Al menos a alguien le ha gustado. Lo que no me convence es cómo va preparada la guarnición. Parece como si... como si fuera deshecho. Señora Fine, le aseguro que sus clientes dirán que es el mejor deshecho que han probado en su vida. ¿Usted? ¿Qué está haciendo dentro de mi aeroplano? No lo sé. No tiene mucha suerte. Esta misión puede ser la última. ¿Qué significa eso de la última? Los alemanes tienen una nueva arma. Fue la que provocó mi accidente. Intentaré fotografiarla otra vez. Lo más probable es que utilicen esa arma contra nosotros. Tendremos que ser precavidos. Ahí tiene un casco, póngaselo. Diggles, tengo que hablar con usted. No es el momento. Vigile. Pienso hacerlo.
¡Joder! De flama. ¡Verfish! Seguiré pilotando.
Cuidado con el negativo. ¿De dónde sales? ¿Qué te ha pasado? No puedo explicarlo. Por favor, dime, ¿qué ocurre? Tienes que mantenerte alejada de mí. ¿A dónde vas? A Londres. ¿A Londres? Le estaba esperando, señor Ferguson. Esto es lo que yo llamo mi guarida. Bastante acogedora, ¿no cree? Por supuesto, cuando elevan el puente hay un poco de ruido, pero no sucede muy a menudo. Por favor, siéntese, le serviré una taza de té. Olvídese del té. ¿Le importaría decirme qué me está ocurriendo? Dirijo un negocio y hay mucha gente que depende de mí. La verdad, no entiendo lo que se propone. Lo único que sé es que este misterio se ha de acabar. ¿Me ha comprendido? Señor Ferguson, por favor, no grite. ¿Por qué me ha enredado en esto? Si hubiera tenido que enredar a alguien como tan elocuentemente ha dicho, no le hubiera elegido a usted. Luchar por su país o por su vida es algo que afortunadamente aún no ha tenido que hacer. Creo que se equivoca. En mi última desaparición lo hice y fui ametrallado por un payaso enmascarado de negro que iba en un biplano alemán. Von Stargate. Debió de ser él. Necesito una respuesta. Enseguida. Por favor, señor Ferguson. Siéntese. Tiene que confiar en mí. Le diré lo que sé. El piloto que ha conocido era James Bigglesworth. En esta fotografía posó con los hombres de su escuadrilla. De izquierda a derecha, Algie, Bertie y Ginger. ¿Quiénes eran? ¿Artistas de vodevil? Nada de eso. Eran cuatro de los hombres más valientes que he tenido el privilegio de conocer. Todos debemos la libertad de la que ahora disfrutamos a hombres de su temple. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Usted le dio esta tarjeta a Beagles. ¿Cómo está en su poder? Beagles me la dio. Verá, yo era su oficial superior en el frente occidental. Esta tarjeta se la entregué a Bigels hace solo dos noches. Y dice que en 1917... Viajar a través del tiempo no es algo imposible. Hay pruebas evidentes de que sucede más a menudo de lo que uno se figura. Sí, sí. ¿Pero por qué yo? El por qué no lo sé. Solo sé qué sucede. ¿Cómo es que sigo encontrándome con Bigels? Respecto a eso, creo que Bigels es su alma gemela en el tiempo. ¿Alma gemela? ¿Tiene algo más fuerte que té? Al parecer, las vidas de ustedes están inexorablemente entrelazadas. Un momento. ¿Cree que esto podría ser el motivo? ¿De dónde lo ha sacado? La segunda vez que estuve con Bigels, fuimos en una misión de reconocimiento y cuando regresé me di cuenta de que la llevaba conmigo. ¿Le dijo Bigels lo que había fotografiado? Sí, una especie de arma secreta. Parecía estar muy interesado en ella. Mandaré que lo revelen enseguida. Señor Ferguson, ha llegado el momento de entrar en acción. ¿Entrar en acción? Le tengo algo reservado. ¿Para qué? Para su próximo viaje. Esta vez le enviaremos al campo de batalla debidamente equipado. ¿Hay alguna manera de salir de este lío? Me temo que no. Si Alemania descubre un arma que le permita abrirse paso a través de las líneas aliadas, es probable que gane la Primera Guerra Europea. Como comprenderá, el curso de la historia cambiaría y usted quedaría anclado en 1917 como un huérfano en el tiempo. Y solo Dios sabe lo que nos pasaría a los demás.
Esta locura va en aumento. No debe haber fallos. Le he reservado habitación en un hotel que está al otro lado del río. Hotel de la Torre. En cuanto revele este negativo, me pondré en contacto con usted. Buena suerte. Estará usted en buenas manos. Beagles es un excelente oficial. Bill, no logro comprender por qué actuó de esa manera. Es el resultado de un trauma. Este libro lo explica. ¿Enfermedades de la mente? He estado leyéndolo y he encontrado la respuesta. Tiene un síndrome de trauma psíquico. Jim no está loco, sino atemorizado. Y creo que tiene algo que ver con el hombre que vino a verle ayer. Debe de tratarse de una especie de chantaje o... Diga, Jim. Jim, ¿dónde estás? Estoy en el Hotel de la Torre, en Londres. ¿Hay alguna novedad? Todo va bien. Maxine ha hecho al fin un pedido. Es magnífico. Regresaré dentro de unos días. ¿Qué te sucede? Es un asunto personal, pero lo resolveré. Cariño, si cojo el primer avión... Oye, Debbie... No vengas. No es necesario. Estaré en casa muy pronto. Te doy mi palabra. Saluda a los demás de mi parte. Veis, los tipos como Jim son propensos, debido a la actividad que desarrollan, al estrés. De modo que acumulan más y más cansancio hasta que... revientan. Me voy a Londres. Te acompañaré. Y yo también. No, Bill, alguien debe quedarse para atender los pedidos. No puedes ir sola. ¿Me acompañará Jack? Jim es un tipo con suerte. Espero que trabajes mucho. Para la ciudad de Londres es válida para toda la noche. Empeorará el... A los automovilistas se les advierte de la posibilidad de fuertes vientos rachados y de inundaciones en la carretera nacional de Liverpool. Perdone, señor. No le había visto. Volveré más tarde. ¿Dónde está? He de verle. ¿Beagles? ¿Le suena el nombre? ¿Qui êtes-vous? ¿Êtes-vous Belgique? Belgi, soy Jim Ferguson. Es norteamericano. Usted es Bertie, ¿eh? Algie Ginger. No soy buen fisonomista, pero nunca olvido los monóculos. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? No se lo creería. Confíe en nosotros. Me he trasladado en el tiempo. ¿Quiere que nos creamos ese cuento? Es la verdad. Dispone de 3 segundos. 1... 2... Está bien. Soy un agente secreto. ¿Dónde tiene su documentación? No me diga que quiere verla. Sabe muy bien que no podemos llevar ninguna identificación. ¿Por qué lleva una simple toalla? Porque pensaba darme un baño.
Dejadlo. ¿Qué ha hecho de mi negativo? Lo están ampliando. He recibido órdenes de ayudarles en todo lo que pueda. Por eso he vuelto. Estamos muy cerca de las líneas enemigas. Tenemos que encontrarnos con alguien que tiene información sobre esa arma. Sí, pero antes, ¿podrían darme algo de ropa? Aquí hace mucho frío. ¿Se conocen? Sí. Nos conocemos. Mary. ¿Quién es Mary? Una chica que Biggles conoció en 1916. Al parecer era una agente alemana. Intentó embaucar a Biggles para obtener información secreta. Pero se enamoró de él y traicionó a los suyos para salvar a su amante. Ahora los dos bandos la buscan para fusilarla. No se preocupe. A Biggles no se le engaña dos veces. Tengo el mapa de una cueva que lleva a Blanche Fleur. En ese lugar fue donde encontraron los cuerpos. ¿Sabes qué hay en Blanche Fleur? Nadie ha logrado salir de allí. Es un secreto. Aquí tienes el mapa. Confía en mí, James. Por favor, créeme. Ahora no trabajo para ninguno de los dos bandos. No te metas a monja. Por ahora. No lo haré. Por ahora. Te prometo que cuando esto acabe vendré a buscarte. Debes darte prisa. Hay alemanes por todas partes. Nos han atrapado. Llegan por todos lados. Habrán estado vigilando el convento. Esto me huele a traición. Si nos defendemos, pueden tomar represalias contra toda esta gente. Nehmen Sie ihn. Capitán Erich von Stahlheim. El famoso Biggles. Al fin nos encontramos cara a cara. ¿Es que ha olvidado su máscara de hierro? No necesito llevarla para atrapar a un espía. O tal vez ha venido a este convento para tomar los hábitos. Se equivoca, capitán. Voy a cantar en el coro. Lo lamento, pero hemos decidido que el coro se deshaga. Siento una enorme curiosidad, capitán. ¿Cómo has sabido que estaba aquí? Una de nuestras patrullas localizó a sus aeroplanos aterrizando antes del amanecer. Cuando me dijeron que un avión inglés había aterrizado de noche y que una vez en tierra había cruzado un puente estrecho, supe perfectamente que solo podía tratarse del gran Biggles.
Por los dioses de la guerra. Por la paz. Por supuesto, hubiera preferido acabar con usted en el aire. Fusilarlo va a resultar, sin duda alguna, mucho más aburrido. Será de la única manera que puede acabar conmigo. ¡Fusílenlos! ¡Quédense donde están! Ordene que no se muevan, o jamás volverá a pilotar su avión. ¡Von Stella! No voy a dispararle, querido amigo. Aunque se lo merezca, nosotros no actuamos así. ¡Muchas gracias, hermana! ¡Jim, soy Debbie! ¿Te encuentras bien? ¡Jim! ¿Qué haces en Londres? ¿Jim? ¿Qué te pasa? Espera un segundo. ¿Grave ahora se cree monja? ¿Por qué vas vestido con ese hábito? Te comenté que era asunto personal. Oh, quizá quiera atracar un banco vestido así. Desde luego es original. No es lo que parece. Hay una explicación para todo esto. Estoy segura, cariño. Ah, soy el doctor Charles Winthrop Dismore, señorita. Soy psiquiatra en la ciudad de Nueva York. Verá, uno de mis pacientes se hospeda en el hotel y me parece que voy a necesitar un poco de ayuda. Si pudiera llamar a una ambulancia, le quedaría muy agradecido. Está en la habitación 1231. Ah, y será necesario que vengan un par... de enfermeros muy fuertes. ¿Su paciente es peligroso? Desde luego que no. Solo está un tanto aturdido. Se ha puesto un hábito de monja y lleva un arma. ¿Ha dicho un arma? Sí, parece una especie de pistola grande. Jim, ¿quieres decirme qué está pasando? Está bien, Debbie, te lo diré, pero no me vas a creer. De repente me hallo en un agujero del tiempo y retrocedo a 1917. ¿Y qué más? ¿Me crees? Si tú lo dices, Jim, seguro que debe ser verdad. Retrocedo a la Primera Guerra Mundial y ayudo a un oficial llamado Beagles a encontrar y destruir un arma secreta alemana. Vamos. Soy el doctor Dinsmore. Ah, sí, señor. El portero tiene un paquete para... Jim, escucha, por favor. No digo que no crea lo que me has dicho de viajar por el tiempo y demás, pero tienes que prometerme una cosa. ¿Cuál? ¿Intentarás que te ayude alguien? Para eso vamos al puente de la torre. Olvida esa historia. Me refiero a ayuda de verdad. Tienes que ver a un psiquiatra. Acabas de decir que me creías. Verás, estoy segura de que eso te parece muy real. Oh, vaya. Rápido, no tenemos tiempo. No me crees, yo no sé nada, sobre una ametralladora. Ni tan siquiera la he visto. He venido aquí para ayudar a un amigo. ¡Es ese! ¡Es ese!
Teddy, apártate. Vamos, vete. ¡Protejámonos! Capitán Bigglesworth, le presento a Debbie Stephens, mi enfermera. No debió venir, señorita Stephens. Este no es lugar para una dama. ¡Cubrío! ¡Vamos, muchachos! Recuerda que te dije que retrocedía a 1917. No podemos volver. Sería lo mejor. Vamos, Ferguson. ¿No? Igual que Isla Fantasía, ¿verdad? Vamos, Debbie, ya te lo he dicho, es la Primera Guerra Mundial. Bigels, espere, dígame, ¿tiene algún plan? Por esta cueva llegaremos a Blanchefleur. Marie nos facilitó el mapa. Tenemos que averiguar qué clase de arma es esa. Estamos en la gran ofensiva y en cuestión de horas pueden utilizarla contra nosotros. Alucinación. Seguro que han sido las setas que comí en el avión. Ese pobre nunca podrá probar cene con su estrella favorita. No se separen. Podemos encontrar centinelas alemanes. El sector de Blanchefleur no debe estar lejos. Bertie, ven conmigo. Ginger, tú y Algie cubriréis la retaguardia. Jim, usted y la enfermera esperen aquí.
Todo despejado. Hemos llegado. Arriba está Blanchefleur. Ginger, cubridnos. Esta ciudad parece haber sufrido un ataque nuclear. ¿Nuclear? ¿Qué es eso? En lo que será el arma decisiva del futuro. Algo muy destructivo. Vamos. Sorprendería si salieran esquimales. Echemos un vistazo. Señor. Bloques de cerámica. Como el fuselaje de las naves espaciales. ¿De qué demonios está hablando? Este tejado ha sido construido para soportar altas temperaturas. Utilizan los maniquíes como blanco. Seguro que van a probar el arma. ¿Para qué será esa sirena? Indica que debemos irnos. Métanse ahí dentro, rápido. Falan.
Capitán von Stalhen. Wo brechen das her? Raus! Schnell! Schnell! Por lo visto, vamos a sustituir a los maniquíes. ¡Entre! ¡Schnell! ¡Beeilen Sie sich! Ciudadana norteamericana y no tienen ningún derecho a tratarme así. ¿Es que nadie habla mi idioma? Por favor, que alguien llame a la embajada americana. Somos dos súbditos de los Estados Unidos. Puedo probarlo, tengo el pasaporte. Enseguida se lo doy. Mire, vea, mi pasaporte. El carnet de conducir, la tarjeta de crédito. Bien, si se pone así, probará mi arma defensiva. Con los teutones, amigos.
un arma sonora infernal. Hemos visto suficiente. Vámonos. Cuidado, hay francotiradores. Mis hombres y yo trataremos de liquidarlos. Ginger. Hay que capturarme, es peligroso. ¿Comprendes por qué tengo que hablar con el coronel Raymond? Me tienes sin cuidado como lo hagas, pero despístalo. No tengo ni idea. Ha viajado en el tiempo y está en los 80. ¿Cómo se llama eso? Eso es un helicóptero. ¿A dónde se dirigía? Al puente de la torre. ¿Puedo utilizar su escalera? Por supuesto. Siento, para mí es incomprensible. ¿Cómo ha logrado venir? Iba en mi aeroplano. Los alemanes han rebasado nuestras trincheras y... quería ver si podía localizar el arma. En el puente de la torre está el hombre que tiene su fotografía.
Beagles. ¿Le conozco, señor? Soy William Raymond. El capitán Raymond. Es increíble. Le he echado mucho de menos, viejo amigo. Perdone que no le haya reconocido. Los años no pasan en vano. Es mi escuadrilla. Bertie, Algy, Ginger y yo. Exactamente. La hicieron cuando nuestra unidad recibió su primera felicitación. Estaba muy orgulloso de nuestro grupo. Y parece que fue hace un mes. Es extraordinario. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Igual que yo, y me ha salvado la vida. De no haberlo experimentado, nunca lo hubiera creído. Entonces, el agujero en el tiempo funciona en ambas direcciones. Se abre cuando uno u otro está en peligro de muerte. Tengo la fotografía que usted necesita. Mandé ampliar el negativo que Ferguson me dejó. Como ve, el arma está muy bien camuflada. La he ampliado gracias a una computadora para mostrarla con más detalles. ¿Computadora? Eso es. No se preocupe, amigo. Le he señalado la posición exacta del arma. Bien. Vayamos enseguida. ¿Y la policía? ¿Alguien tiene idea de cómo escapar de este lugar? ¿Cómo lograrán regresar al pasado? Encontraré el sistema. Les deseo suerte a los dos. Haga lo que yo. ¿Y qué va a hacer usted? No pensará en serio volar con este chisme. No sabe pilotarlo. ¿Ha oído lo que le he dicho? No conoce sus mandos. Es un aparato moderno. El que vuela con un Sopwith Camel, vuela con cualquier cosa. ¡No se muevan! Es increíble. Inclinando el aparato, se puede conseguir un movimiento de rotación. ¡Déjeme entrar! ¡Beagle, me ha oído! ¡Espere! La hélice que hay en la cola es para establecer el equilibrio. ¿Por qué no entra de una vez? Porque no tenemos mucho tiempo. Pruebe el piloto automático. ¿Piloto automático? ¿Qué es eso? Esto que hay aquí. ¡Oh!
tiempo. Acabamos de cruzarlo. Efectivamente, Ferguson. Salchichas, lo que este trasto sabe hacer. Adelante. Doy crédito a mis ojos. Creímos que cuando tu avión se estrelló... ¿Qué aparato demoníaco es este? ¿Un molino de viento volador? Luego os lo explicaré. Necesito una docena de bombas Cooper, una ametralladora Lewis, un montón de municiones y... mucha suerte. Al menos podemos garantizar las bombas y la Lewis. Ginger, coge un equipo de combate para cada uno. Ametralladoras y granadas. ¿Subiremos a tu molino de viento? Me temo que no. Voy a utilizarlo para neutralizar esa arma infernal. Quiero que los tres vayáis al convento y protejáis a los paisanos. Posiblemente los alemanes tomen represalias. Les haremos cambiar de opinión. En marcha. Y... cuida a Marie de mi parte. ¡Vamos, chicos! ¡Entramos en acción! ¡Rápido, Benson! ¡Vamos, vamos! ¿Va a seguir acompañándome? ¿Qué decide? Démosles una patada en el culo, amigo mío. Fertig machen zum Feuern.
objetivo debe de estar en esa dirección. Voy a volar directo hacia el arma sonora. Ponga los altavoces a plena potencia. ¡Ya está! ¡Arrójelo! ¿Qué? Arroje el micrófono, o mejor póngalo encima del altavoz. Pelearemos sonido contra sonido. ¿Se ha vuelto loco? Espero que no, amigo. ¡Sujétese! Ha saltado por los aires. Hemos acabado con su arma secreta. Y de una forma muy especial, ¿eh? Sujétese. Tengo una promesa que cumplir. Hay personal civil muy cerca. Tal vez así sean razonables.
señores. ¿Han considerado la posibilidad de rendición? ¡Sigan agachadas, hermanas! ¡Aún no hemos acabado! El arma.
Gracias por su ayuda, Ferguson. Atención central. Lancha rápida Z3 dejando al fugitivo en manos de la policía. Señor. Entendido central. Acudimos al punto indicado. Me ocuparé de este hombre. Es asunto del servicio secreto de las fuerzas aéreas. Venga conmigo. ¿Ha cumplido la misión? Sí, asunto resuelto. Buen trabajo. Raymond, ¿sobrevivió Beagles a la guerra? Oh, sí. Beagles y su equipo siguieron sirviendo a nuestro país durante muchos años. ¿Vive aún? Desgraciadamente no lo sé. Su última misión fue en la altiplanicie de Nueva Guinea. Desde entonces no he vuelto a saber nada de ellos. Justo cuando empezaban a caerme simpáticos. Ah, en cierto modo usted tiene un consuelo. Mire. Deborah Stephen, ¿aceptas a este hombre, James Ferguson, como legítimo esposo para vivir con él en el santo estado de matrimonio según ordena la ley de nuestro Señor? ¿Le amarás? Confortarás, honrarás y cuidarás en la enfermedad y en la salud, en la pobreza y en la riqueza, hasta que la muerte os separe. Responde si aceptas, hija. Acepto. El anillo, por favor. ¡Rápido, desátenos! ¡Sáquenos de aquí antes de que se den cuenta de que no es usted Dios, sino un simple americano! Deben de estar muy sabrosos condimentados con azafrán. Vamos, en marcha. Mientras ustedes estaban metidos en la olla, yo me estaba casando. Creo que es una manera muy peculiar de empezar una luna de miel. Beagle, ¿a dónde va? ¡Vamos, Ferguson!